Acuasur es muy relevante, ya que es en una forma democrática y muy equitativa. Bueno, la Asamblea del Acueducto Regional Acuasur está constituida por 39 miembros, en el cual hay una directiva que, pues, como toda directiva, tiene su presidente, vicepresidente, fiscal, tesorero, secretario, y el resto somos los tres representantes por comunidades, el cual nos elige la comunidad por voto popular. Esto lleva a una asamblea la cual nombra una junta directiva por un periodo de 4 años, teniendo en cuenta también de que cada uno de los directivos sean de una comunidad diferente. Hay una cosa que hay que destacar ahí, que es que independientemente de la cantidad de usuarios o suscriptores que tenga la comunidad, son 3. Por ejemplo, el Yapaz tiene, por decir algo, 4.000 suscriptores y la Berta tiene 200, ellos tienen derecho a 3. Es una convocatoria amplia, ¿sí?, donde participamos de cada comunidad los 3 miembros, ¿sí?, con un tiempo se da la convocatoria con 15 días de anticipación para que cada uno resuelva las situaciones que tiene. Como cada comunidad tiene igual participación, pues las decisiones se toman más pensando en el sistema, ¿sí?, en el sistema como tal, en el funcionamiento del sistema, que las decisiones tomadas pues van a beneficiar a todos y no a una comunidad en particular, porque tiene mayor poder de decisión. Lo mejor de todo es los trabajadores, por ejemplo, la junta de aquí, administradores del agua, que son personas que han sabido sacar adelante la empresa. Entonces uno los convida y ellos están. Ellos aquí a Guadalajara, la gente le camina. Así siempre, siempre hemos cumplido con el propósito de que la mayoría, al menos el 95% de los participantes o de los representantes de las comunidades puedan estar en la toma de decisiones y en la búsqueda pues, de estrategia para mejorar nuestra empresa. Bueno, yo como usuaria estoy muy agradecida por el servicio que nos ha prestado Acuasur. ¿Por qué? Porque antes sacamos agua de aljibe y ahora ya tenemos agua potable, porque antes había muchas enfermedades y ahorita ha disminuido demasiado. Atribuyo, digamos, el éxito que tiene la empresa hasta donde ha avanzado mucho al compromiso, ¿no? Al compromiso de los líderes comunitarios, entre ellos nosotros estamos aquí presentes, y también mucho a la comunidad, ¿no? La comunidad que de una u otra forma se ha empoderado de su acueducto, porque si la comunidad no estuviera convencida de esto, entonces tendríamos muchas dificultades, porque algo no habríamos logrado que la gente entendiera y que hay que pagar por algún servicio. Las comunidades han venido entendiendo de que tienen la capacidad para resolver también sus problemas a nivel interno, como es el caso de los servicios de agua, ¿no? Entonces este sistema realmente es muy importante, inclusive que es modelo en el departamento del Valle y por qué no a nivel de Colombia, e inclusive que hemos vivido muy buenas experiencias a nivel del exterior por la modalidad del sistema. Que hacemos parte de la asamblea. Tenemos la misma participación, igualdad, y somos las mujeres que estamos ahí como representantes, velando por nuestra empresa. La mayoría son cabezas de hogar y esa experiencia que ellas tienen en su hogar la llevan al seno de lo que es la empresa,
para poder hacer de que verdaderamente podamos realizar un trabajo honesto, un trabajo bueno y un trabajo que verdaderamente nos va a beneficiar a todos. La idea es que se tenga muy en cuenta la equidad de género, para que eso igualmente pues se vea reflejado acá en la junta directiva. Pues como podemos ver aquí en la junta directiva solamente tenemos a una dama, ¿no? Y aspiramos que sea muy equitativo en ese sentido también. Hay mujeres que a veces no se meten en el cuento porque, dicen ellas, por el tiempo, ¿no? Porque pues la mayoría son cabezas de hogar. Hay que concientizarlas de que cuando se quiere, se puede. Me siento muy agradecida por mi líder Fabiola, que representa a Quinamayo, y estoy feliz por el servicio. Teniendo en cuenta de que Acuasur es Centro Comunitario de Aprendizaje, en ese caso pues estamos capacitados, yo diría que ampliamente, para enseñarles lo que les haga falta. El mensaje que yo le enviaría a las otras comunidades que no tienen pues este modelo de representantes sería que se acercaran acá a Acuasur, que nosotros con muy buena voluntad le daríamos un consejo o una charla en especial sobre cómo se conforma una asamblea, cómo se conforma una junta directiva. Además, comunidades que no han tomado este modelo, que por favor lo tomen, que es una manera de empoderarse de todos sus problemas que tengan dentro de las comunidades y les da mucha autonomía para ayudar a resolver todas las dificultades que se les pueda presentar en cada una de sus comunidades.